En la localidad de El Espinillo, cabecera del departamento Pilagás, se erige la Escuela Provincial de Educación Primaria de Frontera número 7, Fray Luis Beltrán. Fue creada el 15 de julio del año 1922 bajo la denominación de Escuela 41 y puesta en marcha por el señor Domingo Cabral. Su origen se remonta al año 1921, donde se produjo un notable aumento de la matrícula de niños en edad escolar en esa localidad y parajes aledaños. Ante la necesidad de la comunidad del Espinillo de poder contar con una escuela a la que pudieran asistir sus hijos, se formó una comisión pro edificio. El primer director interino de la escuela número 41 fue el maestro normal nacional don Luis Montenegro Paiva. En una primera etapa, la selección de los contenidos de aprendizaje lo hacía el mismo director de la unidad educativa. Pero más adelante, y a pedido de la superioridad, en el año 1929 se debió ajustar a los requerimientos nacionales. También, en sus comienzos, desarrollaron la huerta escolar y algunas manualidades dentro del horario escolar. El 3 de febrero de 1970 se impuso el nombre Fray Luis Beltrán a la Escuela de Frontera número 7 en homenaje al militar y fraile franciscano argentino, quien fue organizador de la artillería del Ejército de los Andes. Yo soy una madre y abuela, digamos, porque en la Escuela de Frontera número 7 fueron mis hijas. Las tres hijas terminaron la primaria ahí. Y ahora sigo, un nieto también ya terminó la escuela ahí también, ya va al colegio, y ahora tengo una nieta otra vez de vuelta ahí. Y vamos a seguir en la escuela de frontera. Ahora ya no es escuelita, ahora ya es una escuela gigante, porque nuestra escuela, la que está ahora, la que vamos a cambiar por una obra más amplia, más, porque está hermoso. Yo es la primera vez que estoy viniendo a ver esto. Y es inmenso. Tengo una emoción tan grande que no me cabe en el pecho. Así es que esta obra es maravillosa para nuestro barrio, para nuestros niños, para todo, para toda la comunidad acá. Y este es un barrio muy grande ya ahora. Antes era muy pequeñito, pero ahora es hermoso. Se está poniendo muy lindo. Y esta obra es muy importante. Así es que estamos muy agradecidas con el señor gobernador que se hizo posible esto. Y que siempre está trayendo obras a nuestro pueblo. Está muy lindo nuestro pueblo. Invito a la gente que vengan a visitar nuestro pueblo. Soy una de las alumnas de la Escuela Frontera número 7, una escuela que siempre me ha sentido orgullosa de pertenecer a esa escuela. Yo estoy viviendo más lejos de mi escuelita, como se dice, yo estoy viviendo hacia Barrio Unido, pero de mi Escuela Frontera no me puedo despegar, así que hago todos los días como un desafío de traerle hasta acá, hasta la Escuela Frontera, a mis tres niños. Tengo tres niños, uno que va a sexto grado, otra a tercero y el otro en jardín infante. Felices los chicos, porque sinceramente son más muchos, ya la escuela está quedando chiquitita y tener toda esta comodidad que tienen ellos va a ser para mejor educación, para que se les pueda enseñar mucho mejor parte de educación física, todo, que tienen un hermoso ampliación con techo, todo para la sombra de ellos. Sinceramente, muchas gracias. Sueño cumplido, tener una escuela nueva como esta, con todas las comodidades que tenemos. Entendiendo que la educación es un proceso permanente y continuo que acompaña a la persona en el desarrollo de su proyecto de vida, esta escuela es de jornada completa, siendo la única que ofrece esta posibilidad a los niños de la localidad y colonias vecinas. La permanencia de los alumnos durante 8 horas posibilita el aprendizaje de áreas como danza, folclore, educación física, huerta y manualidades en el horario de la tarde, dando en el horario matutino las áreas fundamentales. En la actualidad tenemos la matrícula de 114 niños en nivel primario y en el nivel inicial tenemos 38 alumnos. Contamos con 8 maestros de grado, una directora, 4 maestros de áreas especiales. Tenemos matemática, lengua, naturales, sociales, tecnología, folclore, huerta, manualidades, educación física, plástica. Como es una escuela de jornada completa, entonces tenemos también plástica, tecnología, informática,
La escuela anterior, la del edificio viejo, está ubicada al fondo camino de la Gendarmería Nacional de este pueblo. Este edificio moderno es lo máximo, o sea, para todos, para la comunidad, sobre todo para los niños. Es una comodidad porque también pienso que en este edificio vamos a trabajar mejor, porque vamos a estar en mejores condiciones. Entonces también ese es el resultado: cuando los niños están más cómodos, trabajan mejor, aprenden mejor y obtenemos mejores resultados. En la institución escolar se implementa la metodología Promoción y Progresión Asistida con el objeto de fortalecer las trayectorias e itinerarios escolares de todos los estudiantes. En lo que hace a la dimensión socio-nutricional, los niños y niñas tienen garantizado el servicio social nutricional completo, desayuno, almuerzo y merienda, que el gobierno de la provincia provee como política pública orientada a la igualdad de oportunidades y a la justicia social. La unidad educativa comparte predio con el Jardín de Infantes número 29, anexo 6. Allí también se implementa el servicio social nutricional, desayuno, almuerzo y merienda, y además se beneficia con el programa de políticas socioeducativas y el programa Libreta Salud Escolar. El moderno edificio a inaugurarse cuenta con los siguientes espacios: aulas, dirección, vicedirección, también sanitarios, depósitos, archivo, una oficina para cooperadora, sala de docentes, área de administración y gestión, biblioteca, oficina, una moderna sala de informática, taller multipropósito, un salón de usos múltiples, fogón, despensa y galerías. Quienes transitamos los caminos de la educación pública, reafirmamos una vez más que justamente la educación es una de las herramientas que permite justamente lograr igualdad de oportunidades para todos los jóvenes, para todos los niños de nuestra localidad. Y en este sentido tenemos que destacar justamente la inversión que ha realizado el gobierno de la provincia en esta unidad educativa, totalmente nueva, totalmente equipada, totalmente acondicionada para los nuevos desafíos educativos que sabemos que hoy en día son cada vez más complejos. La comunidad del Espinillo recibe con emoción a su escuela tan querida, convertida en un moderno edificio para albergar todos los días a cientos de alumnos. El gobierno de la provincia de Formosa demuestra una vez más que la educación se convierte en el verdadero rostro de la justicia social y en una herramienta de cambio para la dignificación de todos los formoseños a través del desarrollo de los valores esenciales de la vida, vivan donde vivan.